y una silueta se alzaba en el horizonte. Era el capitán Romeo, que iba a estar. Iba a tomar su nuevo barco. ¡Ey! ¡Muy buenas a todos, compañeros! ¡Uy, va! Un cofre, un chisme de tesoro. Espera, espera, espera. Madre mía, no lo he visto. Pues acaba de aparecer ahora, tú. Ole, toma. Cofre del tesoro, ole. ¡Ey! Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Roma Dolorosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Atlas. Me he tenido que venir a partida privada otra vez. Vale, pero ya os digo que hoy va a ser el último vídeo que haga, estoy jugando en partida privada, a no ser que sea para avisaros de alguna cosa. De momento no voy a jugar más partida privada, me voy a ir a un servidor PvE, ¿vale? Porque ya sabéis que no tengo tiempo para jugar PvP. Aparte que el PvP de aquí, madre del amor hermoso. Estoy en un servidor que vais a ver, está chetado, ¿vale? Es un por 100, me da 60 y pico de fibra. Cada vez, bueno, los elementos que recoges están subidos. Y me ha costado hacer la vida y esa goleta, compañeros. Me ha costado, Dios y ayuda, hacer esa maldita goleta. Claro, la he hecho yo solo, pero aún así el servidor es un por 100. Bueno, en recursos, en experiencia es un por 10, creo, no me acuerdo cuánto lo puse. Pero es que verdaderamente no os hacéis una idea lo que cuesta hacer esto, ¿vale? Os voy a explicar un poquito cómo se hace el barco. Primero necesitamos hacer la que es la plataforma, que eso es el astillero. Que vais a ver los recursos que nos piden. Porque bueno, cierto es que el astillero tampoco pide tanto, ¿vale? El astillero es, si mal no me equivoco, es en estructuras, en construcción del barco. No, aquí no es. Tiene que ser por aquí. Vale, ¿dónde estaba? ¿Loco? ¿Loco? ¿Dónde está? Herrería. Ah, astillero menudo, aquí tenemos el pequeño, pero ¿y el grande? Astillero, si lo pone aquí, compañeros. Astillero pequeño. Ojo. Nada. La verdad es que eso lo hacemos bastante fácil. Voy a guardar la fibra aquí. A ver, aquí la fibra. Eso es bastante fácil, ¿vale? Esta parte es la sencillita. Ahora. No, complementos del barco. No he hecho ni los complementos del barco, ¿sabes? Construcción del barco. Primero tenemos que hacer el timón. Que el timón es barato. Vale. En el caso del pequeño, la verdad es que tienes que hacer una cubierta. Tienes que hacer 8 tablones. Que fijaos lo que valen los tablones. Estos son baratos. Y ya tendríamos el barco, ¿vale? Nos faltarían las velas. Pero en el caso del medio, tienes que hacer 2 cubiertas. ¿Vale? Y tienes que hacer unos 12. No, por ahí, alguno más, creo yo. De estos, ¿vale? Mínimo. Porque, por ejemplo, puedes hacer de estos. Que sinceramente tampoco son baratos. Pero tenéis que hacer 12 de estos. Estamos hablando de 12 por 4, 48. 4.000 y pico de madera, casi 5.000. Más o menos a ojo, ¿vale? O sea que sabéis que mientras se graba uno, pues es más complicado hacer las cuentas. Seguro que la cago. Aparte que me he hecho esta casita, que bueno, es una cosa bastante improvisada, que está un poquito de todo. Esto te hemos visto, que esto es la herrería. Esto es la forja, que todavía no he terminado de entender muy bien para qué vale. Espérate, que me he puesto un modo de lucha. Esto es la forja, que ya os digo, vale para estos materiales, pero para estos metales. Pero no sé exactamente muy bien para qué valen estos metales de momento, ¿vale? Tenemos aquí la curtidora, que nos vale para hacer las boleadoras. Porque yo me estaba volviendo loco y digo, pero ¿cómo tameo yo si no me deja hacer las boleadoras? Las boleadoras, al contrario de Ark, no se hacen en la mano, se hacen en la curtidora. Aparte de que podemos hacer monturas, ¿vale? Podemos hacer algún arma, como son las boleadoras. Podemos hacer también armaduras, como es la de cuero, por ejemplo, que es la que llevo. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Traje aéreo. ¡Uy! Pero no lo había visto. Bueno, tenemos aquí la armadura de pelaje, tenemos la armadura de piel. Vale, aquí todo guay, todo flama. Que bueno, luego tengo la armadura de metal hecha, pero esa la hacemos aquí en el Smithy, en la herrería. Que, a ver, ¿dónde está? Armadura. Vale. Tenemos la armadura de chapa, ¿vale? Que es la que tengo guardada porque está de un calor horrible y no la puedes llevar siempre. Y luego tienes los escudos, que bueno, lo mismo. El escudo sí que lo puedes llevar siempre, ¿vale? A contrario de Ark. Mira, de hecho me lo voy a poner. El escudo, si mal no me equivoco, tengo aquí. No, tengo aquí las armaduras. Vale, encontraremos la armadura. Mira, aquí. El escudo nos lo podemos poner,
Mira, ya que tengo todos los cofres del tesoro. Tengo unos cuantos ya que he ido pillando. Y esto va aquí abajo. Por cierto, se me ha olvidado hacer. Ah, no, no se me ha olvidado hacer. Tengo un odre ahí. Mira, al contrario de Ark, ¿vale? Si nosotros nos equipamos el escudo. Bueno, esperamos 10 segundos porque no sé por qué tiene el cooldown. No lo termino de entender muy bien eso, pero no sé por qué tiene el cooldown. Venga, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Veis? A diferencia de Ark, el escudo no sale si no estás en combate, ¿vale? O sea, si no activas la opción de combate, por ejemplo, vamos a sacar la espada. ¿Veis? No sale el escudo. Y por cierto, ¿cómo me cubro yo con el escudo? Bueno, me imagino que el escudo te cubrirás de manera pasiva. O sea que, vale, guay. Vale, salimos de la zona de combate. Bueno, luego he tameado estos dos jabalíes, que bueno, va bastante bien, sobre todo para el tema de peso. Bueno, este lleva bastante bien de energía. Voy a subirle un punto a salud y otro punto más a peso. Vale. Y este otro, que andará por el estilo. Aparte que también te quería hacer crianza, ¿vale? O sea que probablemente haga crías. Para ver cómo es el tema de las crías. Por cierto, el otro no tenía comida, me parece. Ya le subimos un poco el peso. Y le vamos a meter las manzanas estas al otro. El otro me parece que no tiene comida. Esto es nada, se tamea de manera pasiva, muy fácil, o sea que. Ya no, no tenía comida. Se tamea de manera pasiva. Voy a ver si encuentro alguno por aquí. Vale. Para enseñaros que os sale la opción. Por cierto, por cierto, por cierto. Este juego reconoce el agua salada y el agua dulce. Así que es importantísimo ir cargados con agua a no ser que tengamos las reservas hechas, que por cierto no lo he puesto en el barco, tío. Me acabo de dar cuenta que no lo tenemos puesto en el barco. Así que voy a llevar reservas de agua por si acaso. Claro, bueno, ahora os enseño el barco. La verdad es que muy sencillito, no le he querido meter mucha cosa, pero sí que quiero ponerle, por lo menos que tenga herrería y cosas de estas. Creo que tengo para hacer, ¿no? Mano izquierda, monturas. Mano izquierda. Ah, las esposas, esto es por la piratería. Armas, armaduras, varias monturas, navegación. Vale, me falta cristal y gemas para poder hacerme el sextante. Pero ¿dónde leches tengo yo? ¿A que no lo tengo aprendido aquí? Lo tengo. Es que en el servidor PvE ya he empezado, ¿vale? Para que no sea tan aburrido empezar todo el rato. Ya he empezado un poquito. ¿Dónde está lo del agua? ¿Lo del agua dónde era? Combate. Ojo, combate cuerpo a cuerpo. Espérate que no. Pues americano, vale. Esto tampoco. Es que no quiero subir todo muy rápido. Aunque veis que tengo puntos de sobra. Pero no quiero subirlo todo muy rápido. Sin enterarme bien de lo que estoy subiendo, ¿vale? Porque luego es que no sabes lo que estás haciendo. O sea, yo sinceramente, hay veces que como vaya muy rápido, no me entero. Por eso prefiero ir más despacito. Y quiero saber dónde leches tengo lo del agua. Es que había lo del agua, tío. Pero ahora mismo me estoy quedando todo loco. Ah, ya me acuerdo. Era en cosecha, ¿no? Cocina y agricultura. Almacenamiento del agua, sí, ya tengo aquí. Conservantes. ¿Qué es en la mano? No, esto te tenía que darte aquí. Te tenía que dar aquí. Estructuras. Tubería, complemento del barco. Construcción, neveras. Neveras. Uy, ¿esto qué es? No sé lo que es eso. Acantilado, astillero, complementos. Ta, 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 ta. Seguramente alguno ya lo habréis visto y diréis, lo veo, por favor. Fabricable, custom flag, muñeco de entrenamiento. ¿Pero dónde leches está esto? Varios. Cubo. Pero si había un cubo que lo había visto yo de agua. Pues no sé dónde está. Es que yo juraría que estaba en cosecha. Observantes.
Preservantes, secretos de cocina. Es que estaba aquí el almacenamiento de agua. Mira, ¿veis? Jarra de agua y barril de agua. ¿Y dónde está esto? Estará aquí en la mano. A ver, barril. Como lleve acento, la liamos. No, aquí no está. Vale, aquí tenemos, mira. Barril de agua. He fabricado dos. Me he calentado la boca. ¡Hala! Pues he fabricado dos. Vale, esto sí que lo vamos a necesitar. Porque ya os digo, el tema del agua es muy importante porque es muy fácil liarla, compañeros. Y os voy a enseñar un poquito lo que es el barco. Vale, le he puesto dos velas de velocidad mediana. Creo que las he puesto bien. Ahora lo que podíamos hacer era unas escaleras hasta allá arriba, ¿sabes? Lo que pasa es que ¿cómo subo yo allá arriba? Para poder poner desde la cofa del vigía. Vale. Pues aquí tengo pues mi puestecito, compañeros, para pilotar el barco. He puesto dos zonas de bajada. Lo que pasa es que en una no he puesto escalera de momento, porque no sé si podré taparlo con una puerta o algo. A lo mejor hacer una rampa para que sea un poco más cómodo. Bajamos y lo primero que tenemos aquí son un par de cofres para guardar las cosas. Atrás he puesto una cama. Quiero poner también un poco lo que es pues una herrería y cositas así, para que a lo mejor podamos hacer vida dentro del barco en vez de tener que hacernos una casa, ¿vale? Que estaría bastante más guay. Creo que esto tendrá que ir afuera, ¿no? Porque me imagino que recogerá el agua. O sea que lo voy a poner aquí adelante. Vale, los voy a poner aquí adelante. Y ahora esto. Ah, abrir la tapa. Verás tú. ¿Qué ha pasado al abrir la tapa? Verás tú cómo hace falta recoger el agua de la lluvia. Pero seguro. Pues bueno, compañeros, creo que está todo. Voy a revisar un poquito antes, porque estoy nervioso por empezar a arrancar con este barco. Estoy nervioso, nerviosito. No sé si llevarme la otra armadura también por si acaso. Pero me muero de ganas de inaugurar el barco. Hombre, lo que podía hacer era buscar algún animal por aquí para llevarme. Y aparte de llevar peso extra, poder caminar más rápido. ¡Hala! Por cierto, había una porra que no la he hecho. Antorcha, arco. Esto, el blackjack, fibra, madera y queratinoide. Voy a hacerla, porque eso para tamear tiene que ser lo que necesitemos, ¿vale? Como deciros ese apunte, de momento que lo que estáis viendo, los dos jabalís y el mono, son tameos pasivos, ¿vale? No he hecho todavía. Se me ha olvidado cómo se hacía esto. Ujo, sí, y lo que debería hacer es repararme las cosas antes de marchar. Para ir, perfecto. Vale, así que vamos a reparar esto. Vale. Y vale, queratinoide, fibra y me parece que era madera también, ¿no? Uf, esperemos que sea poca madera. Ah, pues. O no era madera. Sí, era madera, pero. Joder, justo eran 6. Macho, vaya tela. Claro, lo que pasa es que a jugar en un servidor yo solo. Es esto: que vas repoblando, vas dejando el bosque vacío. Es lo que hay, compañeros, es lo que hay. Vale, madera. Ya podemos hacernos el palito este.
Que ya os digo, me imagino que este sea para tamear. No estoy seguro. Por cierto, este juego mola muchísimo. Si te acostumbras a jugarlo... Vale, espérate. En tercera persona mola un montón, ¿sabes? Porque yo es que creo que... Me gustan más los gráficos estos casi que los de... Que los de Ark, pero oye. Vale, para gustos para todos. Por cierto, lo que lleva a la espalda es una pala, ¿eh? No penséis ahí que me ha salido algún bicho raro. Pero es la pala. Vale, voy a guardar el resto de elementos que no necesito ahora mismo. Sí que debería llevar. Voy a llevar paja, madera y fibra, ahora que me estoy dando cuenta. Bueno, y un poco de piel por si acaso. Y me voy a llevar la armadura de repuesto por si acaso también. Vale, una de estas. Esta es la... ¿Esta cuál es? ¿La fuerte o la suave? Placa de chapas. Pantalones de placas. Tal, tal, tal. Guantes de placas. Y botas de placas. Ah, bueno, y el casco de placas. Vale. Esto lo dejaremos en la parte de abajo. Cerramos aquí. ¿Me debería de llevar el mono? No sé yo si debería llevarme el mono. Mira, por cierto, cómo mola que nadas para todos los lados, ¿sabes? Es que está todo guapo. La verdad es que para ser Game Preview merece bastante la pena porque... A ver, tiene fallos, ¿vale? Tiene fallos. Obviamente tú estás pagando por un juego que no está terminado. Pero... Lo veo que no tiene tantos fallos, por ejemplo, como Ark o como Pixar. Pixar se os acorda. Y yo buscando las velas como un mongolito. Y yo buscando las velas. No me había acordado que las había dejado aquí. ¿Esta de qué es? Vela de manejo. ¿La podré poner esta en la parte de atrás? Bueno, a ver, en verdad, esta vela iría en la parte de adelante. Así de lado. Va, pues no puedo. Bueno, pues la dejo aquí abajo. Y todo es que me acuerde luego de que la he puesto ahí, ¿sabes? Compañeros, botamos el barco. Ey, para, que la lámpara está aquí. Aquí. Prepararos porque vamos a botar el barco. ¿Cómo la llamamos? Perlita. 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 Es como se llama el barco del otro. Del PvP. O sea, del PvE. ¿Por qué no se me ha guardado? Perlita. Uy, espérate. Perr. Ahí. ¿El daño este? Pues no sé, ¿y ese daño? Vale, compañeros. Ahora, me imagino que es abrir velas. Abrir velas. Chaval, cómo mola tú. ¿Cómo mola, por cierto? ¿Rumbo hacia dónde? Vale, estoy... Vale, pues yo no sé si ir hacia el norte. Que el norte está... En esa dirección. Sí, vamos perfecto hacia el norte. Uy, espérate. Vamos a subir el nivel del barco, porque el barco sube de nivel. Y... robustez es que...
Deterioro de los artículos. Ah, bueno, que se rompe menos el barco. Vale, pues eso. Vamos hacia el norte a ver qué encontramos. Compañeros, me estoy arrepintiendo ahora mismo de no llevarme las cosas hechas en el barco. Por cierto, según. Ah, no podemos subir de nivel según pilotamos. Vaya, pues eso es un pelín fallo. Extravet. Y tenemos que haber hecho una escalera hacia arriba. Vale, ¿podremos poner esto a favor del viento? ¿O va a ser como Sea of Thieves que nunca me va a pillar el viento bien? Bueno, ahí más o menos. Lo que pasa es que esta forma queda un poco rara, ¿no? Ostras, va toda caña, ¿eh? Mía, 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 va todo rápido, ¿eh? Está muy, muy bien este. Me ha quedado muy bien el barco. Qué bueno soy. Resistencia. Que aguanta aquí mucho el barco. Pero vamos, me encanta. ¿Cómo quieres llamar el barco? Perlita. ¿Cómo se llama el barco? Pues como le da la gana. Tío, cómo mola, macho. Bueno, luego voy a esperar a que se me acumulen. ¿Qué es eso? Buah, que hay cosas por el mar, ¿no? Eso no sé qué es. Pero tampoco quiero acercarme mucho porque no sé si habrá bichos marinos que me destrocen la vida. Vale, esto espero que se vaya llenando de agua. ¿Cómo mola, tío? Vale, a ver, ¿por dónde vamos más o menos? Mira, ahí hay una isla. Me ha parecido ver una isla ahí delante. Va, mira, ¿y eso qué es? Buah, es que ahora mismo no me atrevo a acercarme, ya te digo. Ojo, pero mira, a este sí. Bueno, si dejamos de hacer el mongolito, mejor. Son como cofres. ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¿Me he pasado del mapa? ¿Qué es esto? Traveling to Mesa. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. No sé qué era eso, pero ahí hay una isla justo enfrente. Mira, voy a cerrar las velas. Que quiero ver qué es eso. Vale, solo espero no morir en el intento. Vale, ¿qué es, tío? Ojo, recursos. Acordeón del. ¿Qué es eso, tío? Uy, 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 uy. Manda un montón de cosas que no tengo ni pajolera idea de qué es. ¡Ojo a los tiburones! Romeo, llega al barco. Por Dios, por Dios, por Dios. Corre, corre, corre.
¡Corre! ¡Sube! ¡Ojo el tiburón, niño! Vale, abrimos la vela. Abrimos la vela. A ver qué me han dado. ¿Esto qué es? Acordeón del mar y velas, fácil, munición. Carne en compuesta. Cerveza inglesa, tú. ¡Ojo! ¡Cuatro monedas de oro! Y patata. ¿Y esto qué es? Plantilla. Portón de madera grande. Vale. Pues esto para la saca. Ostras, como cada cuatro. Como sea así para conseguir dinero. Madre mía. Mira, hay otro. ¿Qué es eso? No, no, no sé qué es. No sé qué es, pero no creo que quiera saber lo que es. No sé lo que quiero que. No sé si quiero saber. Espérate, vete por el otro lado, por el otro lado. Uf, igual no ha sido buena idea lo de hacerse. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué demonios es eso? ¿Por qué voy tan lento ahora? Corre, por Dios, corre. ¿Qué son esto, tío? No sé qué es, pero. Pero no pinta nada, nada, nada bien. No sé qué de los condenados. No sé qué era. Por cierto, quiero cambiarle el nombre. Opciones del barco. ¿Dónde está lo del barco? Cambiar nombre del barco. A ver si me deja ya poner el nombre. Li. Estamos en fase de game preview. Dios, chaval. Dios, chaval. Vale, no tenía que subirle. Robustez para que se rompa menos el barco. Claro, ahora cualquiera para, ¿sabes? Ahora estoy como para parar a coger eso. Es que no sé si me siguen o no, creo que no, pero. Esto, por cierto, ¿se ha llenado de agua o algo? Es que no sé cómo funciona esto, pero bueno. Vale, llegamos a la isla. Y esta isla, pues, ¿qué queréis que os diga? Pero la veo un poco turbia. Veremos a ver qué. A ver si hay cristal o cosas de esas que me hagan falta. Gemas. Bueno, que la verdad es que hemos llegado bastante, bastante rápido, ¿eh?
Buah, tengo ganas de hacer el barco grande, tío. Tengo muchas, muchas ganas. Vale, aquí hay playa. Vale, no me la voy a jugar mucho más. Por si acaso hay mar poco profundo para no estampar el barco, ¿sabes? Ah, vale, lo de bajar el barco, el ancla va a ser que no, ¿no? Ya. Oh, pues no puedo bajar el ancla. Muy bien. Esperemos que no se mueva mucho. Le voy a dar más robustez. Bueno, a ver, también os digo que igual he aparcado. Vale, voy a bajar una al 10%. Bueno, voy a bajar una por completo porque se ve que con un 10% no. A ver, la vela completa. Está guay porque, por ejemplo, si no quieres pilotar tú, pues eso, lo pones así en automático como acabo de hacer. Y me hago wow, ¿sabes? ¿Por qué no me deja? Pues no me deja bajar el ancla. Vale, desembarcamos en nuestra primera isla. Compañeros, con ganas de descubrir qué misterios hay dentro de aquí. Cosas que me gustarían, pues encontrar materiales que no tengan la otra isla para así empezar a hacer un poquito. Mira, por ejemplo, ese bicho de ahí no lo había visto, así que voy a ver si puedo poner Granaguay Península. Soy medio imbécil y no me he traído el palo. Al menos mucho debajo del agua, oye, porque si nos viene un tiburón, tú nos hace ñam y a tomar por saco todo, ¿sabes? Cosas que tengo que encontrar aquí, pues eso, comida, porque he traído bastante poca. Pero bueno, me puedo hacer ahora mismo en la parte de abajo, pues eso, a lo mejor aprovecho cuando deje de grabar para hacerme una pequeña, que esto que sea una pequeña casa móvil, ¿sabes? Vale, a ver. ¿Dónde me he dejado el palo? Mira, aquí tenemos el palo. Voy a coger otra de boleadoras. Y ya. Pues eso, hacerme una pequeña, una herrería, hacerme un puestecillo de aquí, que este barco se lo use para hacer descubrimientos y luego, pues, hacerme otro barco de guerra. Joder, lo que pasa es que te ponen aquí la música esta en plan así que flipas para todo, ¿sabes? Y dices, ¿tú qué ha pasado? Que no ha pasado nada. No ha pasado nada. No hemos hecho nada. A ver, también el barco lo mismo no es el barco más perfecto del mundo. Pues hombre, si es el primer barco que hago y me sale perfecto, flipas, ¿sabes? No va mal, porque te digo que la verdad es que. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Buah. Buah. Me la juego a acercarme, pero voy desconfiado, ¿eh? ¿Por aquí puedo subir? Ah, sí, por aquí puedo subir. No sé qué será eso, tío.
Jumping Octopus Pirate Ship. ¿Cómo? ¿Qué es esto, tú? ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Me están disparando a mí? Bueno, a ver, obvio. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Ojo, me acabo de dar cuenta que luego vas a saber dónde... No me ha dado, no me ha dado, no me ha dado, no me ha dado. Eso sí. Madre mía. Pero mi primera isla me he tenido que encontrar con una isla pirata, tú. Ah, que me he quedado atascado, me he quedado atascado. Vale. Dios, vámonos, tú. Vámonos. Me toca hacer armas de fuego y me tengo que hacer de todo, tú. Yo dije, ya verás, me voy a la primera isla que pille. ¿Qué va a ser esto? Pues, hombre, descubrimiento y tal. ¡Qué descubrimiento! Ah, mira, ahí está, goleta. Pues ya hemos visto que eso de ahí, ese símbolo de ahí, es que debe haber algo pirata. Y no sé el que es, tío. Pero es que he venido sin equipamiento. O sea, vengo con lo que me habéis puesto. Sin más. Estoy buscando a ver si hay algún material por aquí que no haya visto. Ahora solo espero que no me venga el barco este por aquí, ¿sabes? Buah, como me venga estoy... ¡Oh! ¡Niño! ¡Caballo! ¡Más de uno! ¿Y esto será cachiporrazo limpio? Quiero un caballo. Para domar. No he leído qué pone. No he leído qué es lo que ponía, tío. A ver. Tío, ¿quieres parar quieto? ¿Quieres parar quieto? El objetivo tiene demasiada salud para ser atrapado. Pero si es que no le baja la salud. Le meto un espadazo. A lo mejor un espadazo es mucho.
Joder, lo único es que cuando sacas el escudo, esto va. Vale, a ver ahora. Joder, macho, igual le tenía que haber hecho una jaula, ¿sabes? Tiene demasiada salud. Claro, sí que se está regenerando en la vida. Bueno. Igual va a ser el caballo más pesado del mundo. Y me canso, loco. Me cago en... Se me va a poner pesado el tío. Bueno, vamos a ir a la goleta. Me parece a mí que vamos a dejarlo por aquí, ¿sabes? Hemos descubierto muchas, muchas cosas interesantes. Hemos descubierto islas pirata, barcos de los condenados, cómo no tamear cualquier bicho, cómo no se le puede cambiar el nombre a nuestra goleta, que no es la más coqueta, pero sí que es discreta. Por eso, la podría llamar Julieta. Ojo que hay allá abajo. Hay algo abajo y no quiero saberlo. ¿No será un kraken? Bueno, ya lo que me faltaba, un kraken, ¿sabes? Vale, subimos. Y ya os digo, vamos a dejarlo por aquí. Muchos, muchos avances. Bastante importantes, además, estos avances. Me hubiera gustado encontrar... recursos nuevos, ¿vale? Por ejemplo, pues ese cristal y ese y esas gemas para podernos hacer el sextante y ver cómo funciona. Pero bueno, no obstante, ha estado bastante bien. Impresionante. Unos hemos arrancado el barco. Es que la verdad, parece que no, pero que hemos hecho muchas cosas, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si es así, no deis un dedito arriba y me sacaréis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir este vídeo si tenéis un amigo muy, muy guay. Y digáis, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en el siguiente. ¡Agur, Perú!